a sus dos primeros jugadores oficiales, que son el Cachila Arias. Cachila, por si no lo sabían, es un auto viejo en Uruguay, me comentaban compañeros de allá. Y también va a estar Marcelo Cañete, que me parece es el gran nombre por ahora que tiene la Universidad de Chile. Perfecto. Para este semestre van a presentar a ellos dos durante la tarde. A propósito de Marcelo Cañete, esto es una información que publicó la U hace algunos minutos nada más. Cañete y el número 10, ya es oficial, Marcelo Cañete es el nuevo refuerzo del romántico viajero. Bienvenido, Chelo. Vamos la U y los deditos ahí haciendo la insignia de la U. Cachila, el uruguayo también. Ramón Arias es nuestro segundo refuerzo de cara a la temporada 2021. Bienvenido a la U. Arroba Cachila Arias. ¿Qué? Ya, oficiales. ¿Qué dijo? ¿Pero qué era? ¿Un auto viejo? ¿Cómo? Dijo Ricardo Canales. Cachila le dicen a los autos viejos en Uruguay. Así como los cacharros. Malísimo el apodo ese. Cachila, claro, como el cacharro Foré. Malísimo. Es como que ya... quizás medio petrolero, no sé. La Citrola Bianchi, ¿cómo andaría ahí? No sé, encuentro que para jugador ahora, no es muy buen apodo. Encuentro que para jugador de fútbol no es muy buen apodo. Claro, viene Turboman, claro. El Rayo, el Potencia, Cachila, claro, es un cacharro. Estaría más para... Pues en Argentina... Pero tiene experiencia, quizá. El Cachila Bustíos. En Argentina hay un sicario. No, ese es peor. Yo prefiero Cachila. O sea, Cachila en la U que un sicario en la U. Yo prefiero el Cachila. De verdad, es feo, pero prefiero Cachila que al sicario. Feo, de verdad. Bueno, ya por lo menos fueron oficializados a través de las redes sociales, Ricardo. O sea que a las 4 puntual debería empezar esto y usted lo puede ver por el especial de TNT Data Sports. Exactamente. Don Cachila va a estar por ahora una temporada en la Universidad de Chile. Vamos a ver cómo anda ahí de petróleo el amigo Cachila. Y 3 años para Marcelo Cañete, el volante argentino que proviene desde Cobresal. Es harto tiempo para Cañete, que llega con esa estadística de ser el máximo asistidor del torneo nacional. O sea, el hombre que más pases dio, más pases gol dio. O sea, no es poco. 15 asistencias en el último torneo. O sea, pero en la UQ eso que terminaron esa estadística. De las que terminaron en gol. Porque muchas otras que son asistencias. Eran asistencias y eran jugadas de gol, propiciando jugadas de gol y que no terminaron. Lo de Cachila hay que ver porque la revisión técnica parece que no la anduvo pasando mucho. Sí, eso es lo que quería ver con Ricardo porque, ya hace rato que venimos diciendo que físicamente no llegaba en buenas condiciones y parece que esto se evidenció en los exámenes médicos. Por eso la U fue igual inteligente en el sentido de decir, ok, dejemos todo estipulado en el contrato y si es que hay alguna falla de motor en este auto viejo, parece el juego ahí con el apodo, hay que hacer algo, ¿no? Por ahora pasó la revisión técnica. Quizás algunas tuerquitas están un poco sueltas, falta por ahí afinación, pero por ahora pasó. Luz verde para el Cachila, que firmó, como decíamos, por esta temporada. Jugó solo 3 partidos en San Lorenzo la campaña pasada. O sea, no llega con mucho rodaje este Cachila, el uruguayo Ramón Arias. Hay que ver cómo anda, en una de esas sorprende. Pero claro, el antecedente por ahora no es tan bueno para el jugador de la U, que va a tener que ser justamente el patrón de la saga que esperan en la Universidad de Chile. Una Universidad de Chile que no ha cerrado las puertas a las conversaciones con Osvaldo González, quien después de salir de la Universidad de Chile, llamó, tomó el teléfono de nuevo, dijo, mira, sigue en pie la oferta para continuar en la U, porque no resultó su paso a México y estaban en conversaciones para poder retornar a la U a ver si es que la oferta seguía en pie. Pero a propósito de eso, Gastón, estaba hoy en la mañana, lo vimos salir, Osvaldo González venía acompañado, claro, de alguien, salió en el auto de otra persona, pero estaba acá hoy en el CEDAI, donde se estaban justamente tomando las pruebas físicas, los chequeos médicos, como se hace antes de cada pretemporada, cuando los miden el peso, cómo llegan después de vacaciones. Andaba hoy Osvaldo González, así que me parece que ya está prácticamente todo cerrado y solo es cuestión de horas que se oficialice su refichaje, podríamos decir, por la Universidad de Chile. Lo habían despedido también por todo lo que hizo en su carrera como jugador azul, pero como te digo, insisto, andaba hoy Osvaldo González junto al resto del plantel haciéndose exámenes médicos. O sea que debería estar en todo el chequeo como para volver a practicar con la U. Ricardo, hay un tema que tiene que ver con la Universidad de Chile, que yo creo que es uno de los jugadores más importantes de la última camada que está dando, que es Tomás Alarcón, un jugador de O'Higgins, y que estaría haciendo fuerza la Universidad de Chile para tratar de lograr un préstamo. El precio de venta es muy alto que le ha puesto O'Higgins. Y está ofreciendo a Jimmy Martínez, está ofreciendo a Luis del Pino, también a Arancibia, como parte de este préstamo, pero todavía O'Higgins dice que no. Me parece que Tomás Alarcón es, en estos momentos, el jugador o uno de los jugadores más importantes dentro del mercado de pases interno, ¿no?
es un jugador, claro, que cualquier equipo me parece que le gustaría tener. Cerca de 2 millones de dólares estaba tasado Tomás Alarcón, un jugador que ha sido seleccionado nacional sub-20 y también adulto. O sea, es un jugador de larga trayectoria, capitán de O'Higgins de Rancagua. Es un jugador que, claro, interesa, pero su alto costo podría por ahí no ser tan viable. Su llegada a la U, que ya lo ha tenido en carpeta hace varios años, no solo este torneo, sino que anteriormente ya había sido sondeado por parte de la dirigencia azul. Claro, son buenas alternativas, sobre todo lo de Luis del Pino. Lo decías bien tú, porque la U está interesada en por ahí desprenderse de algún cupo de extranjero. Está copada por ahora y no ve con malos ojos que salga por ahora el defensa venezolano, porque también están buscando un lateral izquierdo. Entonces, por ahora solo se estarían cerrando a opciones nacionales. El caso de Erin Bimber puede ser, que ya es en la Universidad de Chile. El Simbi Cuevas por ahora es el hombre que más cerca estaría de sumarse a la Universidad de Chile. Pero claro, si sale Luis del Pino, podrían ver alguna opción de extranjera para la defensa, y aparte por Tomás Alarcón, que es un jugador que marca diferencias en nuestro medio. Lo de Nahuel Luján, se sabe algo, ¿no? Estaba sonando también bastante fuerte. Nahuel Luján debería estar casi confirmado. También sería cosas de horas que solamente hagan la oficialización en las redes sociales. Oficialización. Es una de las palabras que nunca hay que decir al aire. No, está bien. Hay palabras que efecto no. Efecto cachila. Sí. Me pegué un cachilazo ahí. Pero claro, que sea oficial, dejémoslo ahí. Lo de Nahuel Luján, el puntero argentino que juega en Belgrano. Por ahí decían que no llegaba bien en lo físico. Así que también, no en lo físico, no alguna lesión, sino que estaba un poquito falto sobrepeso en la última temporada. Hay que ver cómo anda. Pero claro, debería ser oficial en las próximas horas. También está casi todo cerrado para que Nahuel Luján, el delantero argentino, también sea refuerzo de la U. Lo mismo que otros tantos. Se deberían ser seis. Ya hay dos oficiales, Cañete y Ramón Arias. Pero sí, debería ser Nahuel Luján, debería ser Tomás Rodríguez, que también ya habrían llegado a un acuerdo con el ex volante delantero de Unión La Calera. Debería ser también Mario Sandoval, que fue formado en Colo Colo, primo de Charles Aránguiz, que también debería firmar en las próximas horas por la U. Y Tomás Rodríguez y Jonathan Andía. Jonathan Andía. Esos serían los seis que debería presentar la U en esta pasada, digamos. La duda que tengo yo, Gastón, y apelo a ti, porque tú fuiste a varios partidos en El Salvador, cuando nos tocaba la rotación, nos tocaba. ¿Quién vendría siendo el gaete de la U? O el buena pregunta. O el reinero de la U. Porque Cañete, yo recuerdo perfecto que tenía. Y Salinas. Giro y pelota al espacio. Y pelota al espacio con jugadores muy, pero muy rápidos, especialmente por las bandas. Entonces, yo, claro, veo que terminó jugando con Larribey y con Enrique. Y no sé, Ricardo Canales nos podrá ayudar un poco cuál es la mirada que podría haber respecto de. ¿Quiénes van a ser los grandes socios de Cañete? Se supone que era Lenis el que podía ocupar esa posición, claro. Ya no está. ¿Quién con esas características tendrían que ver a Simón Contreras? No sé si es tan rápido, tan explosivo como lo es Gaete, como lo es Reinero. Y quizá el que se asemejaría un poquito más a eso, pero juega más atrás, es Pablo Aránguiz. Sí, recordemos que Dudamel venía jugando, por ejemplo, con dos volantes de salida un poquito más recostados por la orilla. Simón Contreras podría ser por su juventud, por lo que muestra, por su potencia. Pero ojo, Tomás Rodríguez, si llega, me parece que es un hombre que puede cumplir características similares. No iguales, porque claro, no tienen las mismas características, pero algo tienen por ahí, quizás con lo que hacía con Gaete en Cobresal. Un Cañete que, recordemos, como decíamos, el máximo asistidor. Aprovechaba muy bien los piques al espacio, cambiar de frente, pases profundos. Hay que ver cómo se adapta a esta idea de Universidad de Chile y también lo que quiere hacer Rafael Dudamel, a ver si cambia su forma de juego. Me parece que también podría variar un poquito, ya conformando desde cero el plantel, el técnico venezolano que llegó a mitad de semestre, no pudo elegir refuerzos, tuvo que adaptarse al plantel con lo que había. Me parece también por ahí puede cambiar un poquito la idea, teniendo ya a Marcelo Cañete como ese jugador importante, habilitador en la mitad de la cancha. Y sobre Tomás Rodríguez, porque ya al parecer está todo encaminado también para que se haga oficial en las próximas horas, pero ¿qué es lo que se sabe ahí del CDA? Sí, debería estar listo Tomás Rodríguez, que terminó su vínculo con Unión La Calera. Es un sueño de él vestir la misma camiseta que su padre, Leo Rodríguez. Hemos visto imágenes de cuando era muy niño, muy pequeño, dando vueltas olímpicas justamente en los brazos del Leo Rodríguez, subido a la mano, como se dice coloquialmente. Y claro, ahí está, pues. Era un sueño de Tomás Rodríguez y por eso él también hizo el esfuerzo. Firmaría por 2 años, eso está muy cerca también de cerrarse, de hacerse oficial, así lo vamos a dejar en las próximas horas.
y debería estar la próxima semana, como le digo, Tomás Rodríguez, que de los 4 años, ahora a los 25 que tiene, podría ser el nuevo fichaje de la U. 4 años tenía ahí Vero Claudio Tomás Rodríguez en los hombros de su padre, Leo Rodríguez, que tuvo, claro, un paso histórico por la U, fue de los jugadores más recordados en esas campañas de la Universidad de Chile que le dieron el bicampeonato en los años 2000 y 2001. Y que aquí, ahora ya cumpliendo uno de sus sueños, que él dijo cuando llegó a la Calera, que quería en algún momento jugar con la U, repetir esta imagen seguramente, ahí con Tommy, decía la polera, y poder estar defendiendo la casaquilla de la Universidad de Chile. Sí, bueno, hay que esperar primero qué pasa, ¿no? Porque sabemos que a veces este tipo de cosas se caen y todo, pero yo creo que, mira, ¿sabes qué? Me imagino, si es que se oficializa, me imagino la primera pregunta de esa conferencia de prensa. ¿Siente usted peso por llegar a la institución de responsabilidad por lo que hizo su padre? Y me imagino repetir la respuesta. La historia, Leo. Me imagino la respuesta. No, peso no, pero sí es importante. No, a ver, de verdad que sería muy lindo para él. Imagínate, estas imágenes que estamos viendo son espectaculares en el registro. 4 años tenía solamente. Y es un chico que se crió sabiendo lo que significa la Universidad de Chile para el país, sabiendo que es uno de los equipos más grandes, sabiendo lo que significa la hinchada, sabiendo lo que es dar una vuelta olímpica. Y yo creo que todo ese tipo de aspectos emocionales pesan mucho en el fútbol. Sí, pues. Bueno, Ricardo. ¿Se congeló? Se congeló. Ah, no, 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 no está congelado. No, acá estoy. Oye, a propósito de Claudio Bustillo, lo que dijo al principio, yo me asomé la pandereta acá, ¿ya?, del CDA para ver si estaba el hombre que también se habló en algún momento, Luis Jiménez. Está muy cerquita, sabemos, la Universidad de Chile. Sí, está al otro lado de la pandereta. De Palestino, pero claro. Sí, está muy cerquita, al lado de la pandereta. Yo me asomé, como soy chiquitito, me puse un banco, pero por ahí vimos el entrenamiento de Palestino. Y por ahora, lo de Jiménez es complicado. Lo dijo ayer Rafael Dudamel, el técnico de la U, en una entrevista que dio a Radio ADN, de que por el tema de dinero es complejo. La U tiene un presupuesto acotado, y claro, Luis Jiménez se saldría de ese presupuesto que tiene la U, pese a las ganas que tiene el mago, el ex delantero o jugador del Inter de Milán, de vestir la camiseta de la U. No es primera vez que está siendo sondeado o que tiene la opción de llegar acá, pero por ahora se ve lejano por el tema de presupuestos, de que Jiménez pueda hacer ese medio campo con Cañete Carlos. Igual él no había dicho que estaba dispuesto a bajarse el salario y todo. Que no era un tema de plata para él. Claro, no era un tema de plata. Hay que ver cuánto cuenta la U también, pues si es que eso es lo otro, si es que no hay, Jiménez tampoco va a jugar gratis. No. Y además me parece que es más ganas del jugador de venir que de la U tantas ganas o tan concreto de que venga. Sí, pero entre las dos propuestas que maneja hasta ahora, porque manejó una del Inter, incluso de Brasil, que la desechó. Entre la oferta de la U, que es rara en cuanto a que es media, es compleja en cuanto a minutos jugados, goles anotados, presencia de titular, etcétera, versus la otra propuesta, que es un poco más concreta, que es la de la Universidad Católica, obviamente le da esa opción de poder entrar directamente con el equipo a una fase de grupo de Copa Libertadores, que es el gran desafío que tiene Luis Jiménez. Ahora, Palestino está feliz con Luis Jiménez. Palestino no lo quiere dejar ir al buen jugador, que de hecho está entrenando ya. En la Cisterna hoy tuvo kinesiólogo, ayer entrenó, de hecho conversó. Hay una foto muy pintoresca donde está conversando con el Coto Sierra y con Agustín Faría, otro de los jugadores que siempre se habla al final de cada uno de los traspasos, de que, lo quieren, de que se puede ir, de que puede cambiar de aire. Pero claramente Palestino no lo quieren dejar partir a Luis Jiménez. Luis Jiménez, que tiene todo el derecho a trazarse este objetivo, a ver cómo estoy en lo internacional para, ¿por qué no?, estar ahí en un microciclo al menos con las artes. Yo creo que está bien, porque lo demostró con Palestino, sí, durante esta temporada.